¿Dónde está el teléfono de...? Alberto, sí creo. No contesta, por favor. Deje su mensaje. Alberto, soy Juan Miguel Villarmir. Te llamo directamente porque estoy en México y esta tarde me voy a reunir con nuestro buen amigo Emilio Lozoya. Y he estado hablando esta mañana con José Andrés Oteiza y veo que lo que nos había encargado Emilio Lozoya de que fuéramos juntamente técnicas reunidas con nosotros, pues debe haber un principio de acuerdo con técnicas reunidas que me parece que es muy malo, y quería hablar contigo otra vez para ver qué le decimos a Lozoya. Yo te vuelvo a llamar en una hora, una cosa así. Gracias, Alberto. Perdón por darte la lata. ¿De dónde está el teléfono de...? Alberto, sí creo. No contesta, por favor. Deje su mensaje. No, soy otra vez Juan Miguel Villarmir. Alberto, es que no he podido conseguir hablar con José Piqué y te quería consultar. Mañana hablaremos sobre el tema de la posible actuación conjunta con técnicas reunidas. Es que esta tarde nos reunimos Oteiza y yo con Emilio Lozoya. Luego te comento. Un abrazo. No contesta tampoco. Bueno, pues Andrés, ¿qué tal estás? Hola, Alberto, ¿cómo te va? Ya leí tu amable escrito. Es que anoche estábamos buscando Juan Miguel y yo, pero ya me ha dicho que habló contigo, porque teníamos la reunión con Emilio Lozoya, y ya me ha contado todo lo que hablan contigo esta madrugada. Ya he comentado, ¿no? Sí, ya me lo ha contado todo, no te preocupes, estoy aquí con él porque estamos empezando a comer con el gobernador del Estado de México. Luego con calma, no hay ninguna prisa, con calma luego si tú quieres hablamos tú y yo. Pero no, no nada, urgente no hay nada, ¿eh? Como tengo dos llamadas tuyas que anoche... Era él el que te estaba llamando. Ya, pero yo he visto las llamadas tuyas esta mañana perdidas. Y además un mensaje suyo, pero era a las 7 de la mañana. No, ya lo sé. Pero es que ayer él no tenía su teléfono a la mano, te marcó por el mío, y esas son las dos llamadas que tiene registradas mías. Pero era para lo mismo, era para hablar de lo de Emilio Lozoya, que ya me ha dicho Juan Miguel que lo desahogó contigo. Y luego con calma, cuando tú quieras con calma, hablamos tú y yo, porque ahora está aquí llegando el gobernador. Como no estoy llegando aquí allá, son las 10. Nada. No hay nada urgente. Venga. Ándale, oye Alberto, un abrazo muy afectuoso, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.